Hay gente que entiende, pero como que necesitan una ayuda, que vuelvan a entender la importancia del arte teatral y que la gente tiene esa necesidad, esas ganas de ver. ¿Está la ley? Está ahí. Está ahí, de momento es letra muerta, no se está efectivizando. Nosotros necesitamos que el Estado primero nos reconozca como Estado, como trabajadores, ¿verdad? Pagamos nuestro impuesto, nuestra luz, nuestra agua, nuestro alquiler, nuestra alimentación, la educación de nuestros hijos. Y lo segundo importante es la necesidad de un seguro médico de IPS, ¿verdad? Médico y jubilatorio, amplio, como tiene cualquier trabajador. Todo es una decisión política de ellos, una necesidad que ellos necesitan cubrir para un sector de la población que somos los artistas. No es solamente un hobby, es una profesión, es una necesidad. Y que saben la gente del gobierno, tanto central, municipal, que la mejor carta de presentación siempre fue y sigue siendo, ahora con más razón, el arte de los artistas. O sea, los actores, las artistas en general, el arte en general. Y que está la Casa de Arce Parte, está el gremio, no se olviden, siempre, en realidad lo saben. Y seguimos trabajando y seguimos fomentando y seguimos procurando para que todo sea lo más óptimo posible para nosotros.